Buenos días a todos los participantes. ¿Me escuchan? Pónganme en el chat, por favor. Sí, claramente, Alejandro. Buen día. Hola, Emiliano. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Basso. Soy coordinador general de Burce, el Centro de Estudios de la Bolsa de Valores de Lima. Este año para nosotros es un gusto celebrar nuestro 12º aniversario de la mano de un aliado estratégico como es la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú, que auspicia este evento junto con Cavali. Y nos hemos propuesto la meta de desarrollar dos juegos de bolsa para este año. Este juego de bolsa realmente ha sido sorprendente la recepción que hemos recibido. Se va a iniciar el día lunes, como ustedes ya saben, y tenemos un total de más de 450 inscritos en la categoría individual, y en la categoría grupal estamos en alrededor de 100 grupos inscritos. Esto es un récord sobrepasado las expectativas que nosotros mismos teníamos, pero tampoco nos causa sorpresa la necesidad de tener espacios donde podamos practicar inversiones controladas para después poder trasladar estos conocimientos al mercado real. Es importante, y esa importancia es la que reconocen tanto la Bolsa de Valores como Burse, como Cavali, como la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa al proponer que este juego se abra en estas dos categorías. Y esperamos que en la siguiente edición incluso poder incorporar categorías adicionales al juego, porque la idea es que esto sirva como una herramienta de difusión del mercado bursátil, pero también de la educación financiera y bursátil en el Perú. Quiero agradecerles su participación en esta primera edición de este juego de bolsa, desearles la mejor de las suertes a cada uno en sus categorías. Constantemente van a estar recibiendo a través de las redes sociales, tanto de la bolsa como de Bursen, como de la asociación, de sociedades agentes de bolsa, los updates con quiénes son los equipos que están disputándose las primeras posiciones. Esperamos que sean 3 semanas intensas en las cuales ustedes hagan el mayor esfuerzo para poder estar dentro de los premiados en cada categoría. Hemos diseñado junto con el juego de bolsa también sesiones de mentoría de expertos de la bolsa, que si bien es cierto no les van a recomendar qué comprar y qué vender, porque ese no es el objetivo del juego, sí nos van a decir cómo se ha comportado el mercado y cuáles son las expectativas que ellos tienen. Hoy día vamos a empezar. Quiero agradecer desde ya al director de mercado, al director de Rueda, por estar presente, y Horacio Córdoba, que va a tener a cargo esa parte de mentoría el día de hoy. Pero los siguientes sábados también vamos a tener a profesionales de primer nivel del mundo de la bolsa comentándonos el comportamiento del mercado. Quiero recordarles que, por favor, para mejorar la experiencia de esta sesión, mantengan apagados sus micros y, en lo posible, también sus cámaras para mejorar la calidad de la señal de su llamada. Para mí es un gusto tenerlos acá. Esta sesión igual va a estar grabada y les vamos a enviar el link a ustedes y a los que no pudieron conectarse para que la puedan volver a ver. Les recuerdo que hay en disputa más de 50.000 soles en premios, así que esperamos que esa sea una motivación suficiente para dar el mayor esfuerzo
y poderlos ver en las listas finales de premiados y en la premiación que será el día 8 de julio también en la modalidad de distancia. Sin más, quiero agradecer a la asociación, nuevamente a la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú, y cederle la palabra a su gerente general, al señor Emiliano Cáceres. Emiliano, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Dulce, a la Bolsa, a Cavalli. Pero en especial un reconocimiento y agradecimiento a Bursen por esta muy buena iniciativa, que este concurso va camino a convertirse ya en una institución en el mercado. Creo que es remarcable este esfuerzo tanto de los participantes como de los organizadores por las circunstancias en las que nos encontramos. Pero en especial los participantes van a poner a prueba sus conocimientos, habilidades, competencias en un nuevo escenario, y seguramente veremos su performance a la hora de evaluar a las empresas, la nueva forma de evaluar las empresas, qué tanto aplicarán criterios de sostenibilidad, de evaluación. Sin duda este es un esfuerzo importante para todos, y un reto también para quienes esperamos ver a los futuros profesionales del sector. Bueno, en este concurso celebraremos a los participantes que ganarán experiencia y a los ganadores que seguramente lo harán de forma destacada. A nombre de ASAP, nuevamente estamos muy, muy agradecidos con esta iniciativa, y como lo mencioné, estamos muy expectantes de ver la performance de todos los participantes, y seguramente acompañaremos este concurso en las siguientes ediciones. Muchas gracias, Emiliano. Nosotros también estamos muy agradecidos con la asociación por creer en esta iniciativa y apoyarla. Ahora le voy a ceder la palabra al director de mercados, al señor Horacio Córdoba, para que nos haga la apertura, digamos, de estas sesiones de mentoring que se van a dar los días sábados. Horacio, adelante, por favor. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, y un saludo a todos los participantes que estén conectados en este momento y a los que más adelante puedan. Tanto Cavalli como la SAP, para este juego de bolsa que se está realizando una vez más a nivel nacional, pese a la coyuntura que estamos viviendo actualmente, creo que es una señal clara de que nos estamos adaptando y que la cantidad de participantes nos muestra el interés que hay por darle ese foco, esa luz, tal vez a un tema que por distintos motivos puede ser señalado como algo para las personas de pie, pero que básicamente la bolsa va a ser para todos. Entonces, lo que voy a hacer es ahora es primero darle ciertos insights, ciertos comentarios, preguntas, detalles de cómo ha venido comportándose la bolsa en los últimos meses. Y lo que sí les pediría, para saber que están ahí y que lo que estoy tratando de transmitirles es correcto, bastante interacción utilizando lo que es el chat que tenemos. Así que, por favor, si me están escuchando, un sí. Y más o menos ir respondiendo las preguntas que voy a ir lanzando a medida que vayamos avanzando en el juego. ¿Les parece? Quiero saber si me escuchan sin ningún problema. También, si hay algún tipo de preguntas y las llego a ver, porque, bueno, somos bastantes, tratar de empezar a responderlas, etc. Ahora bien, lo más importante a considerar es que estamos en un escenario de recuperación bursátil. Tuvimos unos puntos bajos en cuanto a la semana o la segunda semana del mes de marzo. Los mercados han tenido una recuperación desde ese punto mínimo, debido a distintos factores. La expectativa de, primero, la caída del cierre de las economías a nivel global, que se vio de alguna manera reflejado primero en Italia, España, Estados Unidos, Latinoamérica de manera paralela,
Y hemos visto que estas repercusiones o estos impactos han tenido una repercusión directa en lo que es el rendimiento de las bolsas. Entonces, cuando uno toma en cuenta todos estos escenarios, hay dos tipos de perfiles de inversionistas. Aquellos que son conservadores totalmente y ante las noticias, posición de su portafolio. Cuando yo me refiero a liquidar, quiere decir que salen del mercado, venden las acciones que tengan. Pero hay otro tipo de inversionistas que ven estos puntos bajos como oportunidades. Supongamos, ¿qué acciones creen ustedes que han sido las que más han subido a nivel global producto de la coyuntura actual que hemos estado viviendo? ¿Relacionadas a qué? Exacto, la tecnología, Zoom, e-commerce, alimentos, etc. Lo más importante es el índice relacionado a tecnología. ¿Por qué? Porque las personas que más o menos podían pasar unas horas viendo Netflix, alguna serie o alguna maratón, lo cual hizo evaluar a Netflix el sistema de presentación de la información de sus series, que era de una manera masiva, ¿no es cierto? Presentaban toda la temporada y de ahí todas las personas se enganchaban y dejaban la serie. Ahora lo hacen de manera periódica. Eso abrió una posibilidad de que las personas, al estar en todo el tema de cuarentena, empezaran a consumir más Netflix. Más Netflix, más Netflix. Por otro lado, también avanzó por el lado de qué. Vemos también el tema de Amazon, alguien comentó por ahí. ¿Por qué el tema de Amazon únicamente? ¿O es la empresa que más se refiere? Por el tema de e-commerce, exacto. Pero el primer trimestre del año, las ventas aumentaron, pero la acción al día siguiente cayó. ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Hay alguna idea de por qué, si las ventas superaron lo que se había estimado, el resultado de la acción al día siguiente fue por lo de abajo? Porque no solamente hay que considerar un factor de análisis, que es, ok, vas a vender más por X, Y, Z factor que va a darse más adelante, sino que los costos que estaban alineados con este valor, darle mayor seguridad a los trabajadores, compensarles en cuanto a las horas hombre por el trabajo que realizaban, pese a que se amplió la cantidad de personas que utilizaban Amazon, sobre todo las personas de más avanzadas que por el tema tecnológico no estaban muy conectadas, el tema de los costos altos generaron algún tipo de contingencia que podría haber resultado en un golpe directo en el EBITDA, como menciona Jean-Pierre. Entonces, el análisis que acabamos de hacer es un análisis básico, pero directo, de cómo más o menos uno debe interpretar cuál es el perfil o cuál es la tendencia que podría tener una acción. Por ejemplo, si es una empresa minera que está relacionada o sus ingresos en un 80% con el oro y el otro 20% con otros metales, con metales de base, ¿creen que está de que hay un sentimiento de incertidumbre? ¿Debería subir o debería bajar? Como André, no, sube. ¿Por qué? Por eso quiere decir que el oro que yo voy a vender en los contratos que voy a hacer a futuro definitivamente va a estar más caro, va a ser un precio mucho más alto del que yo tenía estimado al principio. A eso se suma además la perspectiva en sí de que el oro es percibido como un activo refugio. Son solo dos activos refugios en el mundo. Uno es el oro y el otro, ¿cuál es? Tal cual. Entonces, cuando tú tienes esas dos perspectivas o esos dos activos para poder de alguna manera refugiarse, y a medida de que el Banco Central de la Fed ha llenado de dólares la economía a nivel global, esto es positivo para las bolsas. ¿Por qué? Porque quiere decir de que las personas en Estados Unidos y en otras partes han recibido algún ingreso extra, lo invierten inmediatamente en la bolsa. Cuando la gente empieza a comprar acciones, lo que hace es que el precio suba. Eso es lo que ustedes tienen que considerar. A mayor compra o a mayor perspectiva positiva en cuanto a los flujos que se van a generar a futuro al alza, eso va a hacer de que el precio de la acción suba. Sin embargo, lo que tú dices es que los institucionales no andan en el mercado, depende, porque si una persona con el monto necesario para que marque cotización puede hacer que una acción suba, no necesariamente los institucionales mandan en el mercado. Si tú eres un institucional que deseas hacer algún tipo de venta prepactada con otro institucional, obviamente ahí la negociación es distinta en cuanto al precio a darse. Pero los retail, las personas a pie, también tienen la oportunidad de poder participar en el mercado y tener el mismo acceso directo a las distintas perspectivas que haya. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta hora es mostrarles
las distintas fuentes de información gratuitas que hay para que ustedes tomen las decisiones adecuadas. En estas 3 semanas, como mencionó Alejandro, que dura el juego, lo que ustedes tienen que hacer es concentrarse en acceder a la información de la manera más inmediata posible. ¿Sí? ¿Qué es inmediata posible? Inmediata posible no es levantarse, tomar desayuno, ir al periódico y empezar a leer, ah, mira, esta información. Cuando algo ya está en el periódico, es información que probablemente ha sido tomada de información pública que han lanzado las propias empresas. Y cuando la información, cuando no es este el caso, el propio emisor tiene la obligación de aceptar o desmentir lo que se menciona de su empresa a través de lo que se conoce como qué, como los hechos de importancia. ¿Está bien? Entonces, ¿los hechos de importancia qué son? Son las obligaciones de información que tienen todas las empresas que están listadas en bolsa a presentarlo de manera pública, transparente y gratuita. Ustedes pueden acceder a esta información a través de la página web de la Bolsa de Valores, que se lo voy a mostrar, y también a través de la página web de la SMB. Las dos opciones son válidas para ustedes, pero lo que les aseguro a ustedes, el mayor conocimiento y demás, es cuál es la perspectiva que hay en adelante. Por ejemplo, si yo les preguntara en qué situación estamos actualmente como país con respecto a todo ese tema de COVID que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es la situación que tenemos? Estamos en un proceso de recuperación, estamos en un proceso de... Exacto, estamos con un proceso de recesión. Estamos esperando los resultados del PBI de abril, que probablemente salgan el día lunes. ¿No es cierto? Y de esta manera hay una expectativa a futuro de cómo es que va a ser el tema de la reactivación económica del país. Así que lo que ustedes tienen que apostar es, estas 3 semanas, ¿qué acciones, considerando la situación actual, van a tener un rendimiento positivo o negativo? Puede ser que alguno opte por no hacer ningún tipo de transacción. Yo creo que la bolsa va a bajar las próximas 3 semanas y de esa manera yo voy a ganar simplemente manteniéndome en cash. Pero eso, considerando la vigencia del juego, no es lo adecuado. No es tanto especular, porque cuando uno especula es porque no tiene certidumbre de hacia dónde van a ir las acciones. Lo que ustedes tienen que hacer primero es ver, estamos en este punto. Las acciones han tenido un comportamiento en las semanas, desde los mínimos de marzo hasta más o menos el cierre de mayo, el mercado peruano se había estado recuperando un 20%, desde ese punto mínimo. Aún seguimos en terreno negativo, definitivamente, pero ha habido una recuperación adecuada en cuanto al rendimiento de la acción, al rendimiento de la bolsa en sí. ¿Por qué? Por los resultados que se han estado dando en cuanto a la apertura económica. ¿El jueves pasado cayó? Sí, el jueves pasado cayó, exactamente, Renzo. ¿Pero por qué fue? Porque ya había agarrado un máximo histórico Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos llegó a un máximo histórico y sale el presidente de la Fed a mencionar de que considera que las tasas de interés van a estar cercanas a niveles de cero hasta más o menos el 2022, lo primero que pasó el día miércoles fue, uy, esto es algo positivo. ¿Por qué? Créditos más bajos, la gente se va a poder endeudar, todo para adelante, tenemos muchos dólares en la economía. Pero de ahí el analista, porque esto es, la bolsa más que todo es una toma de decisión basada en información, pero también el tema emotivo, sentimental, personalidad de cada uno. Para ti una noticia puede ser extraordinaria, puede ser altamente positiva, para otra persona puede ser, uy, esto aquí es demasiado bueno para ser verdad. Entonces todo eso lo que te permite es tú tomar la decisión de qué sale. No es posible realizar ventas en corto en el simulador. Porque es una coyuntura a nivel global. En nuestro mercado, tomando la pregunta de Diego, los valores, los 4 valores más representativos, por así decirlo, en cuanto a tamaño que tiene la bolsa de valores, están listadas tanto en el mercado peruano como en el mercado de Estados Unidos. Entonces, el comportamiento que tengan los valores en el mercado de Estados Unidos va a ser replicado en el mercado local. Porque cuando hay una salida de posiciones en Estados Unidos, no se hace de manera top pick. No empiezas a decir, ah, no, como es Perú y no es Estados Unidos, no la voy a vender. No, se venden a través de canastas, de paquetes, de portafolios. Así que el impacto es directo. Cuando las bolsas caen a nivel global, también cae la bolsa peruana. Cuando el cobre se recupera, ¿esto es positivo para la bolsa o es negativo para la bolsa? Exacto, es positivo porque es la principal fuente de, de,
ingresos tributarios se realizan por la producción de cobre. Somos el segundo productor de cobre más grande del mundo. Entonces, de esta manera, lo que se genera es una conexión. Lo que ustedes tienen que hacer es aprender a hilar los puntos necesarios para que tomen las decisiones importantes. Ahora bien, lo que tienen que considerar es dónde veo la necesaria, y ahora voy a empezar a compartir, así que les pido por favor que me indiquen si se ve, si se ve lo que comparto. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, entramos a la página web de la Bolsa de Valores. Que estamos en la página web de la Bolsa de Valores, tenemos distinta información con respecto a los índices, que indica que el día viernes el índice de la Bolsa de Valores de Lima, el Perú General, avanzó 1.33%. El selectivo avanzó 1.16%. Entonces, lo que pueden ver aquí es que hay una tendencia positiva el día viernes. El mercado, pese a la caída fuerte que mencionaron en uno de los comentarios que hubo el día jueves, el día viernes hubo una recuperación interesante. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Lo que yo les recomiendo es que lean este informe en bursátil, mayo 2020, que elabora el área de información bursátil de la Bolsa de Valores. Es un informe bastante completo y tiene, adicionalmente, los indicadores que pueden haber, tiene la información de cómo han rendido los índices desde distintos puntos, ¿okay? De esta manera, hay información acerca de cómo han ido los sectores de la información, cómo ha estado la negociación de la, qué acciones han rendido. Y si, por ejemplo, nosotros vemos aquí, creería yo que el que tienen que considerar como un indicador importante para ver cuál es la situación es el rendimiento que ha tenido. Por ejemplo, la acción del Banco Continental ha tenido un rendimiento, donde se ve aquí en mensual profitability, tiene acá un 11.71%. ¿Qué quiere decir? Si tú hubieras comprado el 1 de mayo de este año y lo hubieras vendido, 20 de mayo, no tengo el último día en la cabeza, hubiera rendido 11.71%. ¿Ok? Vemos la misma situación. Por ejemplo, en Banco Pichincha vemos una contracción por el lado de Banco de Crédito. Entonces, esta es información rezagada, pero que te podría permitir ver qué recuperación ha habido. Vemos aquí, por ejemplo, Ferreiros. Vemos que Ferreiros 25%. ¿Por qué creen ustedes de que ha habido este comportamiento Ferreiro? ¿Por qué ustedes creerían eso? Primero tienen que saber es cuál es el giro de Ferreiros. ¿Qué es lo que hace Ferreicorp? ¿Qué sector de la economía está relacionado? Exacto, a la activación de sectores. Ventas de activos fijos, más que todo, deduzco que se refieren a maquinarias. Económica, que va no solo de la mano del lado de construcción, sino también del tema de minería, se necesitan las maquinarias. Entonces, al requerirse las maquinarias, que es lo más lógico, que la empresa que representa a Caterpillar de manera local, es Ferreycorp, tiene una tendencia al alza en cuanto a la recuperación de sus acciones. Vemos también el tema de Graña y Montero, que está relacionada también al sector construcción, 22%. Así que por ahí vemos un avance. Todo esto les va a permitir a ustedes ver, ok, yo creo que esta acción ha tenido esta recuperación. ¿Por qué motivo? Porque se encarga de distribuir maquinaria. ¿Por qué? Porque se encarga de distribuir cemento. Por ejemplo, aquí vemos a Alicor. Alicor C1 ha subido en el mes 13%. ¿Eso qué quiere decir? Si deseo el precio esperado por consenso, proyecciones analistas para una determinada acción en un periodo de tiempo, ¿dónde puedo conseguirlo? Esa información no está la página web de la Bolsa de Valores. Hay distintas fuentes de información que ustedes pueden ver, que es conocido como el Bloomberg, Reuters y otros estimados que realizan las propias sociedades agentes de bolsa. Pero obviamente, como este es un valor agregado que tiene cada sociedad, esto se lo distribuyen únicamente a sus clientes. Pero sí es posible más o menos conseguir la información a través de las fuentes que les he mencionado. Ahora, tienes que considerar que esas proyecciones de analistas, Renzo, no son 12 meses. Efectivamente, te pueden dar más o menos cuál es la perspectiva, pero es como si yo les dijera, ¿ustedes creen que la acción de Disney de acá a 12 meses se va a recuperar o no? Ustedes. Exacto. ¿Por qué? Porque obviamente hay una expectativa muy fuerte
de que va a haber tema de las vacunas, de que las personas van a viajar, de que los parques van a poder abrir de manera progresiva, de que Disney Plus va a poder nuevamente estrenar las series que tenía pendiente. Entonces, dale. Como les comentó Alejandro, no puedo comentar es que actualmente la bolsa se encuentra en un proceso de recuperación. ¿El proceso de recuperación a qué va? A que hay una reactivación por parte del gobierno, hay una posición en cuanto al gobierno para poder reactivar la economía en los distintos sectores. Ya queda a ustedes evaluar cuál es la información que las empresas publiquen que es referente o que no es referente para tomar las decisiones que quieren. Ahora bien, la bolsa, y ustedes quieren saber la información, lo que primer documento que tienen que revisar es el tema de información bursátil. Ahora, vemos aquí en empresa. ¿Está bien? Y supongamos, no sé, voy a ver aquí una empresa. Alicor. ¿Okay? Es un tipo de empresas. Cuando ustedes estén aquí, tienen la información acerca del estudio, acerca del gerente general, más o menos cómo están concentradas la participación de las acciones en los distintos valores. Pero un documento que ustedes, o los documentos que ustedes deberían consultar, es la información financiera. Entonces, la información financiera ya ha sido presentada de manera, disculpen, de manera individual por Alicor en el primer trimestre de este año. Aquí, sí. Les voy a mostrar eso que es posible. Entonces, vemos aquí y tenemos los distintos estados financieros presentados por la compañía. ¿Cómo era la situación? Entramos a emisores, a Alicor, información financiera, y vemos ahí el tema de estado de situación financiera, estado de resultados, y algo que es muy importante y un documento para ver es el que se conoce como análisis y discusión de la gerencia. Aquí hay un análisis más o menos por parte de la compañía de cuáles han sido los motivos que han llevado a los resultados dados. Hay una pequeña referencia tal vez al tema del COVID, qué es lo que ha pasado. Puede haber mencionado cierre parcial, que algunas empresas hayan optado por reducir el personal que tenían a un determinado de sueldo, de ciertos costos, y más o menos es lo que se puede ver. ¿Herramientas de análisis técnico? No, no se tienen herramientas de análisis técnico en el juego, según el conocimiento que tengo. Se podría aplicar el análisis técnico, pero ahí tendrías que tener... ni cuando el análisis técnico es de por sí solo necesario. Lo que hay, debes considerar, es la información tanto fundamental como poder relacionar el tema de cuánto es el monto negociado, más o menos cuántas acciones están negociando, a qué precio ha estado, cuál ha sido el precio máximo al que ha llegado en el año, en qué punto ha estado y demás. Entonces, si tú quieres saber la información de cómo han estado las cosas en un periodo determinado, van a cotizaciones, espera un segundo, ponemos por ejemplo desde cierre febrero 2020, le ponemos junio, vamos a poner julio para que salga todo junio, hasta momentos antes de crisis, en más o menos 9 soles, 9 soles, y ahí empieza la tendencia a la baja, ¿no? 9 soles y empieza la tendencia a la baja, 8.75, 8.62, vienen los días más fuertes, 7 soles, llega a niveles de 7 soles, y de esta manera, pues sí, se puede descargar sin ningún problema, simplemente el jale, control C, control V, y eso lo puedes poner tú en una plataforma. ¿El volumen del mercado en el juego es real? No, el volumen del mercado en el juego es el real, no es de acuerdo a los movimientos de los participantes. Ahora, el precio de apertura entras a Alicor, resumen, vamos a esperar un segundo que cargue, y en la parte inferior tienes cuál ha sido el comportamiento, ¿no? El nivel mínimo que se alcanzó ha estado cerca a niveles de 6.81 y una recuperación. Entonces, esto ha sido, el mínimo ha sido más o menos alcanzado el 29 de abril, 27 de abril, hasta 6.81. Desde 6.81 el valor ahora negocia en 8 soles 23. Había una ganancia de 2 soles
en cuanto a rendimiento por parte de la acción. Aquí tienes tú comparar con el EPU. El EPU que replica el comportamiento que ha tenido la Bolsa de Valores de Lima. O sea, lo que haces con el EPU es una inversión pasiva. Tú estás comprando un valor que se va a comportar exactamente igual que se va a comportar el índice general de la bolsa. Entonces, si te das cuenta, la tendencia es básicamente la misma. Han tenido un rendimiento negativo y de ahí viene una recuperación. Los puntos que alcanzaron el punto mínimo, en este caso el punto mínimo es el 6 de abril, y hay una recuperación por parte del que ha recuperado el mercado. Lo que yo les recomiendo es de que cuando hagan el análisis gráfico, consideren la acción que van a elegir dentro de las empresas que pueden ver y luego replicarlo ¿con qué? Replicarlo contra el EPU, que es el comportamiento del ETF en general del mercado. Y ahí más o menos van a poder ver la tendencia. Hay una canasta, un portafolio de acciones que ustedes van a tener acceso, que está más o menos asignada hacia un promedio de unas acciones para que ustedes puedan tener un acceso de información o de posibilidades de inversión, mejor dicho. ¿Cuál sería la información relevante? Perfecto. Para el análisis relevante en estas 3 semanas, según lo que me da la pregunta usuario, que no tiene un nombre definido, entran a esta parte de aquí donde dice hechos de importancia y el documento hace un año, ¿okay? Y les recomiendo leer, en caso sea posible, el reporte de resultados. Sacan algunas empresas de manera más detallada, de una manera más amigable, propio de las distintas áreas de marketing que pueden darse. Apalancamiento, ¿cuál es la respuesta en este caso al COVID? Sí es posible hacer un apalancamiento, pero tienen que considerar el monto que se les está entregando suficiente para poder tomar las mejores decisiones de inversión. No por intentar diversificar muchas acciones vas a poder obtener el rendimiento que te va a permitir darle. Tienen que tener algún tipo de posición. Una diversificación adecuada, sí, es correcto. O sea, no puede ser todo sector minería, o no debería ser todo sector minería. Tendrías tú que distribuirlo por relacionadas a consumo interno, el tema de demanda, el tema de minería, el tema de industriales, el tema de construcción. Y ahí más o menos ir viendo la posibilidad de tu portafolio de que pueda replicar más o menos el comportamiento de la economía. Durante el transcurso del concurso, algunas empresas van trimestrales, no. Las empresas no van a emitir resultados trimestrales. Constantemente informan acerca de hechos de importancia que se puedan dar. Lo que yo les recomiendo que lean es también, además del informe mensual que les comenté, clasificación de riesgo. Este informe de clasificación de riesgo tienen la obligación de presentarlo. Generalmente lo presentan a principios de año y demás. Aquí tiene la información, por ejemplo, de Moody's, del análisis de toda la empresa. Este es un documento muy importante. Te dice más o menos cómo han modificado sus activos, cuáles son los factores que tengo que considerar, qué le podría llevar a una mejora en la clasificación de riesgo, qué llevaría a una disminución. Es decir, toda la información que hay disponible de la empresa, esta clasificadora de riesgo lo que realiza es la sintetiza y dependiendo del resultado de esa información le da una clasificación determinada. No siempre es posible de que, ¿cómo les digo? De que haya esta calidad de información procesada, pero por ser una empresa listada, es posible tener todo el acceso a la información para todas las compañías que ustedes deseen analizar. El tema de la clasificación de riesgo es algo mandatorio para las empresas que están listadas. A ver, si el concurso en tiempo real, con actualizaciones a cada minuto y es trabaja de 8:20 a 3 p.m. ¿En qué se basarían para el resto de tiempo? Para el resto de tiempo, lo que vas a hacer van a ser operaciones que tú realizas, pero solamente al precio de cierre. ¿Estamos? Entonces, si ya el mercado cerró a las 3, un tipo de análisis y demás, y para ti el día siguiente la acción debería subir, vas a probablemente seguir comprando después a ese precio de cierre. Si para ti la acción al día siguiente del portafolio, pero solamente considerando esta información, ese último precio, porque tú, como bien mencionas, no se va a actualizar.
En cambio, en el transcurso de la rueda que va a dar, no sé si eres alguien que va a especular, uy, en el día debería subir 2%, debería bajar 3%, puedes también hacer tus operaciones sin ningún problema en ese transcurso, en ese rango de tiempo. ¿Está bien? Entonces, no te limita. Por favor, las preguntas las hagan de manera pública. Veo que hay muchos comentarios que son de manera privada. Entonces, para que todos tengan acceso a la misma información. ¿Hay alguna alarma para cuando presenten hechos de importancia? No. Cuando lo que deben como inversionistas es entrar directamente a la página web de la bolsa y revisar los hechos de importancia para así poder tener idea. Me parece que hay forma de suscribirse a través del Bolsa News, pero sí es un tema que su a través de correo electrónico, tal vez con las personas encargadas del juego, para que se les pueda derivar al área que podría darles algún tipo de guía en ese aspecto. ¿Por qué solo se considera un grupo pequeño de acciones? Precisamente por eso, porque son las empresas más líquidas. Lo que tendrían que hacer, o lo que yo hago generalmente, es seguir fuentes de información en Twitter. Twitter les muestra la información mucho más rápido de la información que sale probablemente en algún otro tipo de medio o algún tipo de difusión. Claro, eso sí es bueno, es considerar la información de los resultados de abril para más o menos ver si está en el estimado analistas. Lo que les puedo decir es que según Reuters se espera un abril de 37%. Entonces ahí es más o menos un punto para ustedes considerar. Obviamente, si el mercado, si el PBI del país cae en abril mucho más de ese 37%, sería uno, algo catastrófico, y dos, sería una noticia buena o mala para las expectativas que hay. En todo el tema de bolsa, el tema de expectativas es fundamental para que ustedes puedan tomar las decisiones que consideren. Solo puedes realizar, Fabricio, operaciones de mercado. No pueden hacer órdenes stop loss. Operaciones de mercado son generalmente donde tú tomas el precio que está actualmente en el mercado, redundancia. En las operaciones límite, tú defines el precio al cual tú puedes más o menos entrar a la puja de compra o venta. En este caso, no hay eso, no hay una puja entre compra y venta. No es que ustedes van a comprar las acciones al otro participante que también está dentro del juego. Es tomar simplemente los valores o la posición dependiendo del criterio de cada uno. Sí, es posible cancelar el préstamo sin ningún problema si es que se cuenta con la cantidad necesaria. Ojo, que tienen que considerar mucho, y ahí eso es algo que Diego va a mencionar, me parece que al final de la charla, las tasas de interés que te cobran por día por este endeudamiento. Obviamente, si tienes una palanca, tienes mayor capacidad de respuesta, pero tendrían que ser muy finos y confiar mucho en su criterio inversionista de que el rendimiento que te va a dar ese monto extra que tú estás adquiriendo como deuda te va a permitir compensar o sopesar los intereses a pagarle al juego en sí o al que administra el juego por darte esa facilidad monetaria. En Twitter lo que hay son buenas fuentes por el lado del Ministerio de Economía, de Finanzas, también por el lado de gestión, tiene buenos resultados, Semana Económica lanza buenos. A mí me gusta muchísimo los twitters o posiciones económicas que hay de Carlos Parodi, que es un economista de la Universidad del Pacífico. Y básicamente hay seguimiento, más o menos se pueden salir información. Hay una cuenta en Twitter, denme un segundo, que hace seguimientos de una manera bastante amena del mercado americano, que se llama, justo lo revisé en mi celular. Nombre suena a Wall Street, pero realmente se llama Wall Street, así se llama. Está en español para las personas que necesitan y demás. Ver si va ahí 11, ¿qué más? Respecto a las acciones que salen al juego, ¿cuándo sabremos cuáles son? En la comunicación que les va a hacer Diego Hidalgo, esta presentación, ustedes van a poder tener acceso ahí a la información necesaria sobre el juego en sí específicas. Pero las acciones, como les mencioné, son las acciones que están generalmente relacionadas a un proceso de mayor liquidez, para que así el tema de los precios no haya una volatilidad muy alta por este déficit por esta falta de liquidez. O sea, ¿sí? A menor liquidez quiere decir que hay menor operaciones. Entonces, cuando alguien quiere comprar, paga mucho más y cuando alguien quiere vender,
de alguna manera hay un spread mucho más alto y eso es lo que genera las caídas fuertes y lo que puede afectar de alguna manera su portafolio o el retorno que puedan darle. Sí, lo sigo. De riesgo les permite además a ustedes tener información acerca del análisis financiero, las perspectivas, cómo se ha comportado el valor y ver más o menos hacia dónde o cuál es el impacto que ha tenido el tema del COVID en sí. Sí es importante que ustedes tengan en cuenta los anuncios que se puedan hacer de manera materia económica, porque eso va a señalar cuál es el proceso de reactivación de la economía y eso puede verse reflejado más o menos en el comportamiento local. Ahora, también es importante que se conozca cuál es la posición de Estados Unidos. Que el presidente de la Reserva Federal haya mencionado que los niveles de tasa van a estar tan bajos, le dio un impulso al mercado el día miércoles, pero es una señal de preocupación, porque si las tasas de los valores están tan abajo, no hay un riesgo de inflación, según lo que han podido comentar, quiere decir que la economía va a tener una recuperación más lenta de lo que tenían contemplado inicialmente los estimados de los economistas. Además, el tema de reapertura económica, según la OMS, o reapertura luego de la cuarentena, llevaría a una segunda ola, llevaría, disculpen, a una segunda ola por parte de los países, lo cual obviamente llevaría nuevamente a la preocupación de que el sistema de salud podría verse colapsado, ¿ok? Ahora, un foco importante a considerar es el tema del cobre. El cobre en el mes ha tenido un comportamiento bastante y eso ha llevado que hasta estas semanas tengamos un comportamiento en el mercado peruano de 8%, pese a las correcciones que hemos tenido estos últimos días. ¿Cree usted que la Fed llegue a poner tasas de interés negativas como el Banco Central Europeo? Entendería que no. La posición de la Fed tiene muchas más herramientas que el Banco Central Europeo y la situación de recuperación que tenía la economía de Estados Unidos era distinta totalmente a la que mostraba Europa. Y en Europa el problema, por así decirlo, es la diversidad en cuanto a países que están dentro de la Unión Europea. Un nivel de tasa de interés negativas es un impulso fuerte para la situación actual y por las maniobras inmediatas que tomó la Fed para así poder darle un impulso al mercado. Sí, se puede comprar acciones una vez cerrado el mercado tal cual, solamente el precio del cierre. Obviamente no se va a actualizar los precios porque el mercado está cerrado. Así que no habría posibilidad de que ustedes hagan algún tipo de cambio en el precio que se está realizando, ¿no? Las 15 empresas del video de la capacitación serán las de la cartera que se mantenga. Sí, sí, Luis. Ahora, no todas las acciones ustedes pueden hacer algún tipo de seguimiento mediante análisis técnico, valores y tanto. Pero lo que sí es posible es que ustedes hagan un análisis técnico de los valores más importantes o más líquidos y que están listados también en el mercado de Estados Unidos. Por lo mismo que al estar listado en Estados Unidos, tienen ahí una consideración en cuanto a cobertura mayor a los valores listados únicamente localmente. La subida del dólar va relacionada con el comportamiento de la bolsa americana. Más que todo, la subida del dólar en el Perú va en línea con la tendencia de los... el impacto que va a tener en el COVID por la situación que no solamente vemos en el Perú, vemos este tipo de situación también en Chile, también lo vemos en Argentina, en otros países, en mercados emergentes. Entonces, la salida de estas monedas y el refugio en el dólar hace que la presión lleve a este tipo de comportamiento, ¿no? Si nos... la página de Yahoo Finance... tenemos básicamente, por ejemplo, escribimos BAP. Los símbolos son menos los mnemónicos de cada compañía. Si entramos a la página, segundo, entramos donde dice mercado al día. En mercado de acciones cotizadas hoy y te va a permitir la lista de todas las acciones que están listadas aquí. Entonces, si aquí tenemos la empresa, el mnemónico es lo que define
la abreviatura de inversión que se podría dar por el lado de la empresa. Tenemos aquí que en esta página de Yahoo Finance buscamos, le damos un clic y vemos que el día viernes, que te dice at close, el jueves 12 de junio a las 4 de la tarde. Estados Unidos está, por la situación del huso horario, está adelantado una hora. Entonces, las 4 de la tarde de ellos son las 3 de la tarde de nosotros. La acción subió $154. Si ustedes quieren, en este caso, hacer el análisis que ustedes consideren y demás, es importante que vean la información que está aquí. En las últimas 52 semanas, ¿está bien? En las últimas 52 semanas, la acción ha pasado de $118, su rango ha ido entre $118 y 240. ¿Está bien? Eso quiere decir de que ha tenido unos niveles mínimos de 118. Está en 156, pero que aún está lejos del $240 por acción que estuvo en algún momento antes de toda esta situación de pandemia que vimos. En este gráfico de aquí, vemos cuál ha sido el comportamiento de manera lineal de los valores. Pero podemos full screen, esperamos un segundo, y te permite a ti ver de manera la información de la acción. Y aquí tú le puedes poner, si deseas, distintos indicadores. Es decir, algunos me preguntaron dónde. Para ciertos valores se pueden aplicar esto dentro de la canasta de portafolio. Y el comportamiento que tiene el valor en el mercado extranjero se ve reflejado en el mercado local. No, la red de bolsa no tiene estos indicadores estadísticos como Yahoo Finance. Estamos actualmente trabajando el tema de una nueva página web. Está en una versión beta que les va a permitir a ustedes tener cierta información, pero como es una versión beta, aún tienen que tener cuidado con la información que puede mostrarse porque no es la versión final de producción. Entonces, tenemos esta información y ustedes pueden aquí jugar con los indicadores para ver más por dónde puede darse. En Investing, vamos a ver la página. Investing.com es una página web que también te permite, además de la información del mercado extranjero y de los distintos mercados europeos, también tiene información de artículos, de posiciones, de por dónde va, etcétera, etcétera. También es muy bueno. Información apenas arranca la rueda. Es importante ver aquí la información de los futuros antes de que arranque el mercado, antes de las 8 y 20. ¿Cómo está la tendencia en Estados Unidos? Y ver también cuál es el comportamiento de, no sé, de los commodities que te puedan mostrar, cómo está el petróleo, cómo está el oro, cómo está el cobre, etc. Ahora, en la parte de aquí, vemos donde dice análisis en análisis técnico. La información acerca de los distintos valores que hay, las distintas empresas que hay, perdón, los distintos índices que hay en la bolsa. Y te pueda mostrar cuál es la perspectiva. Por ejemplo, aquí, a ver si sale. Te sale cuál es el patrón. ¿Cómo lo explico? Es una tendencia a la baja con respecto a 3 días consecutivos. Entonces, son definiciones de análisis técnico que cada uno debe utilizar. ¿Okay? A ver, por ejemplo, la pregunta de Luis. ¿Cómo puedo usar la información de los futuros índices para mediciones de compra? Si, por ejemplo, los futuros de Estados Unidos están en rojo, ¿cómo se interpretaría? ¿La bolsa abriría en rojo o abriría en verde, azul o verde? Si es que los futuros están en rojo, quiere decir que no es posible de que si el mercado americano arranca a las 9 y termina a las 4, el resto de horas los inversionistas que están en Europa, en Asia, no puedan invertir. Entonces, lo que se hace es trabajar a través, o lo que se hace es seguir invirtiendo las 24 horas y tomar como referencia o que se genere una referencia a través de los futuros de los distintos índices. Entonces, si tú ves de que los índices están a la baja, que los futuros están a la baja, o que Trump agarró el celular y tuiteó algo con respecto a una situación que podría afectar la relación que tiene Estados Unidos con China, definitivamente ahí es una señal negativa. Entonces, los futuros tendrían que estar a la baja. Al estar a la baja, la perspectiva o la posición en cuanto al mercado es aperturar finalmente a la baja. Entonces,
Esta página web también les da algún tipo de información directa, les da información acerca de noticias que es importante saber que son como la página web gratuita de Investing, también la página web de Bloomberg o también la página web que se llama MarketWatch. Les da un tipo de los puntos más importantes que van a llevar a las bolsas ese día en rueda. Eso sale alrededor de las 7 de la mañana, 7:30, y ahí ustedes pueden entrar. O cuál es la perspectiva al menos de ese día, o qué noticias son importantes, o cuál es el calendario importante a considerar. Por ejemplo, si ven aquí Economic Indicators, la información de cuáles han sido los resultados en cuanto a distintos indicadores a considerar. Por ejemplo, en cuanto a México, cuáles son los resultados, la creación de empleos formales, la información de confianza al consumidor por parte de Estados Unidos, cuál es el retorno que se ha generado en cuanto al PBI, tal vez en el Reino Unido, etcétera. Entonces, la mayor cantidad de información que ustedes tengan para dar perspectivas es importante. Si es una empresa que produce cobre, es bastante importante ver los indicadores que están relacionados a qué, a China. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque China es el principal consumidor de cobre a nivel global. Y de esta manera, las perspectivas que ustedes tomen van a ser positivas con respecto a esta acción o no. Si, por ejemplo, vienen sanciones económicas por el lado de Trump contra China, obviamente eso limitaría la posibilidad de compra de cobre o la respuesta y generaría mayor inestabilidad en cuanto a este producto, mayor estabilidad por el lado del oro y más o menos un refugio en cuanto al dólar por la fortaleza que este significaría o daría por un tema de estabilidad global, como un activo refugio estabilidad. Así que recomiendo que revisen el informe bursátil para ver más o menos cuál ha sido el comportamiento hasta el cierre de mayo de ciertas acciones, que ingresen a Mercado al Día y puedan ver la información de los mnemónicos para hacer un seguimiento adecuado. Que las empresas, ustedes vean la clasificación de riesgo que hay para las distintas empresas y así tener ese documento y saber, uy, estoy invirtiendo en esa empresa. Ok, ¿cuál ha sido su condición actual? ¿Qué dice esta clasificadora? Que tiene el trabajo de analizar toda la empresa, analizar todos los estados financieros y ver más o menos cuál es a dónde va a salir. ¿Cuál es mi Twitter? Mi Twitter es, pero sobre temas bursátiles y demás, por un tema normativo no puedo hacer ningún tipo de pronunciamiento o algo. Así que la verdad no les debería más que todo a los referencias de cuentas que les di. La proyección de crecimiento de Perú dado por el Banco Mundial. No, el tipo de cambio no va a fluctuar en cuanto a una cotización real, va a considerar el tipo de cambio que va a estar vigente en el día y que se va a ver reflejado. Mundial es menos 12%. Claro, eso es dado por el Banco Mundial y tenemos rangos en el país que van desde menos 10% hasta más o menos 20% en algunos casos para el Producto Bruto Interno del país. Hay que estar atentos a los resultados que vamos a obtener en el PBI de abril, que van a salir el día lunes, y de esa manera ver cuáles han sido los sectores más impactados y ver la respuesta que hay dentro de los distintos inversionistas. A ver, déjame ver un segundo. Para poder ver las proyecciones, acceder a alguno de esos aplicativos para poder verse. Claro. Solamente puedes hacer ventas de acciones que hayas comprado antes. No puedes empezar a irte en corto. Se evalúa en el juego y no tienes tú las acciones para poder vender. Entonces, el mensaje va a ser: en tu portafolio no hay estas acciones. Si por algún motivo realizaras esta posición y se analizara de que tú estás quedándote corto en un escenario donde no corre, definitivamente sería sancionado y podría haber algún tipo de penalidad, ¿no? Que tendría que ser evaluada en su momento. A ver. Alguna otra, pero la evaluación se refleja como una bajada. La devaluación del dólar se reflejaría como una bajada en el tipo de cambio. Definitivamente, una devaluación quiere decir que el dólar pierde fuerza, significa que necesitas una menor cantidad de soles para poder comprarlo. Esto llevaría a que definitivamente la capacidad de poder comprar va más barato porque necesitas menos soles para comprar un dólar y a menos dólares para poder comprar una acción,
llevaría a que tu portafolio se pueda ver impulsado. Así que el tipo de cambio es importante también hacerle seguimiento. El tipo de cambio no se actualiza de alguna manera en tiempo real, se actualiza simplemente al comenzar la rueda en cada día, ¿no? Así que por ese lado, seguir el momento que está teniendo el mercado en cuanto a las reflexiones de sus hechos de importancias, en cuanto al comportamiento que sale aquí, de cómo se está comportando el índice en su totalidad. Si aún no ven reflejado algún valor que está listado en el extranjero en una cotización local, ustedes le pueden hacer seguimiento a través de la página de Yahoo Finance. Los valores que tienen doble listado y que tienen un movimiento importante en el mercado peruano son BAP, Sauder, Gran, IFS y también CEPAC C1, además de Buenaventura, ¿no? Sí, 5.000 soles o su equivalente en dólares. ¿Otra operación en el día? No. No, tú realizas la operación, le das el clic y ya se debería haber reflejado inmediatamente tu portafolio. Los hechos de importancia son, supongamos, a las 10.01 con 01 segundos y a la bolsa llega a las 10.01 con 02 segundos. Sí, solo podrás invertir con las acciones que están relacionadas a la rueda de bolsa. ¿Ok? ¿Tienen alguna, un par de preguntas? Sí, claro, no hay problema. A ver, vamos a hacer una. Este también es un boletín importante a considerar. Entramos a la página web de la bolsa y entramos a descargar último boletín diario. En este boletín lo que ustedes, de ahí lo comento, Dani, para tener más o menos una idea. En este boletín, lo que tienen es información de los índices. El índice es el termómetro de la bolsa. Es lo que te indica cuál ha sido la perspectiva más o menos. En el mes, es decir, desde el 1 de junio a la fecha, el mercado peruano ha avanzado. El Perú es el índice que ustedes deberían hacer mayor seguimiento porque son la cantidad acotada de acciones a verse. Ha avanzado un 8.20. En Colombia ha avanzado 42. En Chile, 9.16. El MILA, que conlleva los tres valores, ha avanzado 7.50. En Estados Unidos, solo tenía un avance 0.88%. En Hong Kong han tenido un avance 2.36 y 5.84. Entonces, ¿qué podemos ver aquí rápidamente? Lo que podemos ver aquí rápidamente es de que en Sudamérica ha habido una recuperación importante de los mercados desde el 1 de junio hasta la fecha, en estos primeros 15 días. De reapertura económica, por la respuesta que ha habido, o por el tema de que la demanda está volviendo a verse activada de alguna manera. Definitivamente el dato que va a salir en abril va a ser un dato a considerar importante, pero acuérdense que su inversión ya no es considerando esta perspectiva anterior. Tienen que ver estas 3 semanas qué noticias o qué información o más o menos qué interpretación pueden llevarse, que llevaría a que las acciones suban o bajen y dependiendo a eso van dando su perspectiva. Siempre les hago objetivos de crecimiento, pónganse objetivos de rentabilidad. Uy, ya, mi acción ya subió 3%. Ok, la vendo. No más. O 5%, o 8%, o 10%. Eso depende de cada uno. Estoy lanzando números al azar. Si, por ejemplo, mi acción cayó ya 5%, pero yo creo que va a subir. Lo más importante aquí es que no separen el tema, en la medida de lo posible, el tema emotivo de una acción. Algunas personas pueden enamorarse de una acción y decir, uy, esta acción va a rendir, esta acción va a ir para arriba. Pero nada que lo sostenga. Entonces, tienen que tener la capacidad de poder reestructurar su portafolio de tal manera que pueda darse. Un portafolio ideal es un portafolio diversificado. Entonces, que tenga la representación de los distintos sectores del mercado para así poder darle un sostenimiento. ¿Cuáles son los sectores del mercado? Tenemos acá sector financiero, industrial, construcción. Todos han tenido rendimientos importantes. Por ejemplo, el sector minero, con todo el proceso de reactivación y por la recuperación de los precios de los metales base a nivel global y de los metales industriales, han avanzado 5%. Sector financiero ha tenido una recuperación de 14.68%. Por las colocaciones, por distintos factores, por tal vez el nivel de provisiones que ellos tenían estimados no se ha llegado, etcétera. Es algo que ustedes tienen que revisar.
consumo, eléctrica, el tema eléctrico, se puede considerar las acciones eléctricas como defensiva, porque siempre sale la información, porque siempre reparten dividendos y su rendimiento puede ser dado por esa ganancia extra. El boletín sale publicado a partir de las 7:30 de la noche, más o menos, cada día. En cuanto a la información de cotizaciones, es importante ver el tema de dinero y ha sido entregado, porque su portafolio tiene dos posibilidades de mejorar. Tiene las posibilidades de mejorar desde el lado del precio, del lado del rendimiento de la acción, o también desde el lado del retorno, por el lado de los dividendos que puedan darse, ¿cierto? No es posible ingresar un stop loss. Un stop loss es un gatillo automático que apenas toque cierto precio a la baja, te vende toda tu posición. No es posible utilizar en el juego. Me parece que ahí, Leslie, el comentario... ¿Alguna cosa electrónica o algo para dudas consiguientes? Miren, yo la verdad, considerando el tema de el análisis, la búsqueda de beneficios, como menciona Rafael, no sería un escenario acotado que hay. Sin embargo, cada uno es libre de tomar las decisiones como considera. Entonces, uno siente que tiene la capacidad como para poder tomar la referencia técnica para así llevar a las decisiones, está en su libre libertad de hacerlo. Lo que yo sugiero es de que vean la perspectiva que hay en el corto plazo de estas 3 semanas para ver si las decisiones van o no llevan por ahí, más allá de que los indicadores técnicos te lleven, porque generalmente la información que te muestran esos indicadores técnicos son más a un plazo largo. Gracias, Rafael, por la pregunta. A ver, ¿cómo se medía la rentabilidad del juego? Tan sencillo como el día de hoy, tu portafolio es de 100 y tú lo vas estructurando dependiendo de los precios, por ejemplo, 20% a 5 20, y de esta manera el precio arranca en 1 y a medida que el precio vaya fluctuando desde 1 hasta 1.50 sol, tu portafolio por ese 20% tenía un rendimiento de 50%. Entonces vas a ir ponderando dependiendo de cómo van subiendo las acciones y la ponderación que tú le has hecho a esta acción de tu portafolio en general. Dar un breve ejemplo sobre cómo es el proceso para invertir en el mercado bursátil. Sí, de acuerdo. Actualmente, o la principal ventaja de hacer a través de bolsa, porque sé que ustedes pueden haber tenido contacto con distintos representantes ofreciendo distintas alternativas de inversión que no necesariamente están reguladas y que la SMB ya hizo la difusión de información correspondiente. El principal beneficio de hacerlo a través de una sociedad agente de bolsa y hacerlo a través de la bolsa de valores es que el tema regulado, hay un tracking directo entre el flujo de las del dinero que ustedes ingresan, de las acciones que se adquieren, de los instrumentos de deuda que se adquieren, de la salida de participación que se hace, y todo está con nombre y apellido registrado a ustedes a través del RUT, que es el Registro Único de Titulares. ¿Sí? Esta compensación y liquidación de valores se hace a través de Cabal. Entonces, como pueden ver, hay distintos agentes que están participando directamente en la liquidación o en la realización de una operación. No es simplemente que ustedes se matriculan en una página web, le dan clic a algo y mágicamente tienen, no sé, 10.000 papeles de un valor que ni siquiera tienen constancia que efectivamente hay un respaldo ahí. Acá hay distintas instancias que protegen al inversionista en cuanto al tracking de su flujo monetario, las decisiones que toman, las constancias que hay, y adicionalmente a eso tenemos al regulador, está supervisando la correcta formación de precios junto con la dirección de mercados en cuanto a los precios que se van dando, para que no haya manipulación de precios, para que no haya front running, para que no haya uso de información privilegiada, para que la información sea difundida de manera equitativa, gratuita y de fácil accesibilidad para todos, como es lo que se hace a través de los hechos de importancia. ¿Hay un indicador de la acción de los brokers en ABL? O sea, ¿cuánto compran, cuánto venden? Esas consultas se pueden hacer a través de lo que es el Milenio, que es a través de un sistema de bolsa en línea, que pueden acceder a la manera de contacto con la bolsa de valores. Sin duda, ellos sumarán. Sí, la entrega de dividendos también es un flujo positivo para ser considerado. ¿Dónde puedo verificar la legitimidad de una póliza de posesión de acciones? La legitimidad de la póliza la puedes verificar directamente con tu sociedad de agente de bolsa o puedes hacer las consultas respectivas a través de la página web de la Bolsa de Valores o comunicarte directamente también con Cavalli, que tiene seguimiento a esta información.
Sí, si hay repartos de beneficios, también es posible, es considerado dentro del portafolio. No hay un monto mínimo para iniciar a invertir en la bolsa real, pero deben considerar también eficiencia en cuanto a las distintas comisiones que puedan dar. No me es posible recomendar ningún tipo de sociedad a gente de bolsa. Tú agarras y supongamos, compraste el día de hoy la acción y la acción el día de mañana por algún motivo subió 10%. Tú decides vender. En 2 días como máximo, tú ya tienes la liquidación de esa operación y la gestión la realizas con la sociedad de gente de bolsa para que te haga el abono correspondiente a una. Totalmente transparente. Todo tiene que ser a nombre. Tienen que estar claras y tiene que haber una constancia de esas instrucciones. Es más, las llamadas telefónicas a la sociedad de agentes de bolsa, a la dirección de mercados, son grabadas para que no haya ningún tipo de suspicacia en cuanto a la legitimidad de las mismas transacciones en sí. Forma Forex. Bueno, por comentarios y distintas posiciones que he recibido de personas no relacionadas a la inversión en papeles tradicionales, el tema de Forex, en algunos escenarios te puede. Pero ahí el momento de retirar tu dinero, complicaciones, no te dan la constancia necesaria, hay unas comisiones que estaban escondidas por ahí, entonces, como le digo, y no tienes a quién reclamarle. O sea, ese tema no está regulado, el tema de Forex no está regulado. Distintamente de la posición que te puedan vender, el tema de Forex no es algo transparente en cuanto a la regulación. Por lo mismo, si hay algún tipo de situación que pueda darse por algún mal comportamiento de algún participante, es responsabilidad de cada uno quien decidió optar por esta. Por esa alternativa de inversión que en teoría prometía una rentabilidad mayor y en un periodo corto de tiempo. Así que eso ya es responsabilidad de cada uno de los participantes. Para el análisis, yo te sugeriría que no más de 4 años, porque 10 años ya es un análisis mucho, mucho mayor. Entonces, no, en la vida real los dividendos sí son grabados con el impuesto, no están con el beneficio de la presencia bursátil. Hay sociedades agentes de bolsa que sí permiten hacer el ADM, que es el acceso directo, que está normado y es algo que ha permitido que muchas personas puedan hacer inversiones directamente desde el celular. Probablemente ahí es un tema de consultar con las distintas sociedades beneficio o el acceso, pero actualmente sí está implementado. No, una persona natural sí es posible interactuar directamente con la bolsa a través del acceso directo al mercado y también la comunicación directa. Es más, las personas tienen acceso directo al mercado de valores. Lo que yo creo es de que, y eso ya es un tema de educación, sí, no solamente es un tema de. Y que a través de bursas se está intentando darle el impacto o el soporte necesario, es que estamos una educación muy bancarizada. Las personas generalmente relacionamos el tema de, uy, mi excedente monetario lo tengo que ahorrar, depósito a plazo. Entonces, ver otras alternativas de inversión para algunas personas es considerado como algo muy limitante, no tengo el acceso, no me dan la información. Y cuando no es así, el acceso a la bolsa, el mensaje que queremos transmitirles es que la bolsa es para todos. Ustedes tienen la posibilidad de poder hacerlo y de alguna manera es posible generar rentabilidades atractivas que van más allá de lo que te puede venir un depósito a plazo en cualquier institución financiera y simplemente verlo como una alternativa de inversión. No todo debe ser visto como excedentes monetarios, ahorro. Y eso es una de las misiones que tenemos como bolsa para así poder seguir dando el impulso necesario. Lo que sí me informa que ya estoy con el tiempo. Entre la bolsa y si lo escuché. Claro, sí, es cierto que hay algunas empresas que no la no hay. Al generar la salida de posición, la salida del capital, es un impuesto a la ganancia de capital. Hay una lista de valores que se llama de presencia bursátil, que para terminar la conversación se los puedo mostrar. Es una lista pública que se actualiza cada día. Entran a Mercado al Día, vamos a esperar ahí que salga, y vemos en la parte inferior donde dice presencia bursátil. Lista correspondiente que está aquí y lo que te muestra aquí son los valores. No, no pagas al comprar tu impuesto. Tú pagas el impuesto cuando vendes. No hay impuesto por ganar. Tienen que ver ahí la enajenación. Entonces aquí te salen todos estos valores. Si tú los tenías en tu cartera al venderlos en la fecha en la que hiciste,
no tienen ningún tipo de retención de impuesto a la renta. Es decir, es 0%. Tienen que considerar de que si haces una transacción en bolsa, tú entre 0 y 5%. Cuando hacen operaciones afuera, en mercados extranjeros o de manera OTC, el impuesto a la renta es de 30%. Entonces, que no muchos inversionistas tienen en cuenta, pero cuando hacen la enajenación de su posición, hay una retención ahí por parte de la SUNAT que de alguna manera por desconocimiento, por no transparencia de esas plataformas, son aplicados. Bueno, me dicen que ya estamos con el tiempo, nos hemos tomado unos minutos de más. Espero que los distintos perspectivas que les he podido dar hayan sido de ayuda. Más bien, muchísimas gracias a todos por la atención, ha sido bastante dinámico. Nuevamente, espero haya sido claro lo que les he podido brindar. Y como aquí menciona Emiliano, no olviden visitar también la página web de la SAP en Facebook, también síganlo en Twitter, también hay información bastante valiosa en LinkedIn. Y bueno, creo que continuamos contigo, Diego. Espero nuevamente haya sido de su ayuda, que tengan un buen sábado y descansen tranquilos. Pueda fluir de una buena manera. Suerte para todos. ¿Sí? Gracias, más bien. Excelente, muchas gracias, Horacio. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, chicos. Entonces, ya para cerrar esta inauguración del juego de bolsa, vamos a redondear las ideas con algunas recomendaciones que les quería dar. En un segundito mientras cargo mi pantalla. Muy bien, sí se logra ver, ¿correcto? Listo. Listo. Entonces, unas recomendaciones finales que les quiero dar. A todos se les ha compartido una carpeta por correo que está anexada a Google Drive. Y ahí está el reglamento, el manual y la capacitación. ¿Sí? En un ratito les muestro la carpeta. Sí, esta presentación también está siendo grabada. Pueden acceder al simulador a través de el link que se ha enviado conjuntamente con los correos que han recibido. En el transcurso del día viernes y hoy sábado se han estado enviando en paralelo también los usuarios y las claves. A lo largo de este fin de semana van a terminar de recibir todos también sus usuarios y claves, y ahí también van a encontrar el mismo link de acceso o a través de la web de Bursen, www.bursen.com.pe. En la parte final de la página, ahí dice simulador, ahí van a encontrar también el acceso a la plataforma. El concurso va de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11 de la noche, ¿sí? Desde este lunes 15 hasta el viernes 3 de julio. Los sábados y domingos ustedes pueden acceder con normalidad al simulador, no hay ningún problema, pero no van a poder hacer ninguna operación porque está restringido solo de lunes a viernes en el horario que les muestro de 9 a 11 p.m. Estén atentos a los updates que vamos a ir brindando por medio de nuestras redes sociales. Los días miércoles en Instagram van a encontrar algunos updates también. Vamos a ir sacando updates de los rankings, cómo están yendo los rankings en el concurso, y los días sábados vamos a tener mentorías con nuestros expertos. Va a estar César Adrián Zen, del área de servicios de negociación de la bolsa, y también Renzo Morales, del área de información bursátil, compartiendo con ustedes cómo ha ido en la semana. Y bueno, al cierre del sábado 4 también vamos a tener una mentoría. Investiguen sobre la actualidad de los sectores y las empresas en las que van a invertir. Ya Horacio les ha dicho mucho sobre eso. Tomen en cuenta, por favor, todas las recomendaciones que les ha dado, ¿no? Él les ha mostrado en la web de Bolsa, que es mi siguiente recomendación, donde pueden encontrar la información en el sector empresas, por cada una de las empresas. También está sectorizada y van a revisar toda la información que ustedes requieran, y adicionalmente cuentan pues con los medios de comunicación que también nos dan alguna pauta, o webs especializadas que también nos pueden dar pautas de cómo está fluyendo el mercado para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones de inversión. ¿Sí? Y mi última recomendación, chicos, es diviértanse en el juego, aprovechenlo.
pongan todas sus habilidades ahí, busquen sus mejores estrategias para generar la mayor rentabilidad y así poder ganar y vernos en el día de la premiación. Son 15 empresas las que están listadas en el simulador. Esas 15 empresas no van a variar, van a ser siempre las mismas. ¿Sí? Son de las más rentables que hay en el mercado de valores, en la bolsa. A ver, un segundito. Voy a ver las preguntas. Las acciones lo sabremos el día de lunes. Serán las mismas del video. Son las mismas del video. ¿Sí? Son las mismas 15 empresas. Esta grabación la vamos a compartir más tarde. El día de hoy, más tarde, se la estamos compartiendo para que también la puedan compartir con sus otros miembros del grupo que no han podido conectarse. Sí, ya, bueno, es la misma pregunta. A ver, no, van a poder intentar ingresar al simulador, no van a poder hacer ninguna operación. Como les decía, los fines de semana está restringida las operaciones. Las mentorías van a ser a la misma hora que ha iniciado la presentación del día de hoy, 10:30 de la mañana. Estamos arrancando con las mentorías de nuestros expertos. Síguenos en Instagram, en arroba Bursen, en las redes sociales, en Facebook también estamos como Bursen. Nuestra web, ahí está en mi presentación, en la parte final, bursen.com.pe. También estamos en LinkedIn. Síguenos en todas nuestras redes, como les mencioné, ahí van a estar todos los updates que vamos a ir lanzando de rankings, los updates con nuestros expertos, en fin, mucha información que ustedes van a poder aprovechar también para tomar las mejores decisiones. Cuando tengan alguna duda, hay un correo que va a estar mencionado en el reglamento y en el manual que se les ha compartido, al cual nos pueden escribir. Esta es la carpeta que deben haber recibido. ¿No? Está en Google Drive, se llama Juego de Bolsa Capacitación. Ahí van a estar el juego de bolsa, va a estar el manual, van a estar preguntas frecuentes y el reglamento del juego. ¿Sí? Esa información va a estar permanentemente en esta carpeta para que ustedes la puedan visualizar. ¿Tienen alguna otra consulta que deseen hacer para absolverla? Muy bien, entonces chicos, mucha suerte. Como les decía, hay un correo que está mencionado en el manual, en el reglamento, al cual ustedes van a poder escribirnos. Es el mismo correo desde el cual ustedes están recibiendo sus usuarios y claves. Como les dije, los hemos estado mandando desde ayer, los vamos a seguir mandando en el transcurso de la semana. Y ahí nos pueden escribir cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Ahí está justo, muchas gracias Brigitte, juegodebolsa@bursen.com.pe, ese es nuestro correo, ahí van a poder inscribirnos, todo el equipo de Bursen está dispuesto a apoyarlos en estas 3 semanas, este concurso que estamos seguros que va a ser muy provechoso para todos ustedes. Nuevamente les deseo muchísima suerte, revisen la información, planteen bien sus estrategias y un agradecimiento nuevamente a Cavali y a SAP Perú por su auspicio en este concurso y a todos los miembros de Bolsa Valores de Lima y de Bursen que nos apoyan. A todo el equipo está 100% aquí con ustedes para poder ayudarlos. Éxitos, chicos, que les vaya muy bien en este concurso.